Bien, estamos en el cañón del Chicamocha, uno de los mejores sitios de vuelo en parapente de Colombia para hacer el vuelo tándem. El vuelo que vamos a hacer se llama un vuelo térmico, necesitamos de térmicas para subir, ganar altura y volver a nuestro sitio de despegue, que es este. Este va a ser nuestra opción número uno de aterrizaje y es muy posible que aterricemos en otros sitios según las necesidades del caso. Hay tres opciones adicionales, que es al lado del parque El Chicamocha, o en el parqueadero, o en definitiva en el río. Si aterrizamos en otro sitio, el transporte de la compañía va y nos recoge y nos trae de vuelta al mismo sitio donde salimos. Es un vuelo biplaza o tándem, siempre van a ir acompañados del piloto. Vamos a volar aproximadamente unos 30 minutos y, como lo dije antes, volvemos al mismo sitio, es nuestra opción número uno. Hasta dónde subimos dependemos de las condiciones del día. A veces hemos logrado subir hasta 3.500 metros sobre el nivel del mar. Nuestro despegue está a 1.450, más o menos son un máximo de 2.000 metros sobre nuestro despegue, pero todo depende de las condiciones del día, a veces de la suerte y a veces de cómo se encuentra el pasajero una vez en vuelo. Si se llegan a sentir mal, incómodos, con mareo, siempre hay que estar en comunicación directa con el piloto, hacer lo que el piloto les diga y si se sienten mal, decirle al piloto para que aterricen antes del tiempo. Así va a ser un vuelo mucho más ameno y va a ser mucho mejor para ustedes. Para hacer esta actividad lo primero que debemos es escoger nuestro sitio de vuelo. Tenemos dos opciones. Esta es nuestra opción número uno, que es el cañón del Chicamocha. Pero también volamos en otro sitio que es en una vereda del municipio de Curití. Acá en el cañón del Chicamocha, como lo dije, son más o menos 30 minutos de vuelo. El equipo necesario para hacer esta actividad es el mismo independientemente de cuál sitio escogemos. El despegue es bastante simple, normalmente es solamente seguir las instrucciones del piloto. Algunas veces es solamente mantenerse de pie y dejar que el viento nos eleve, pero otras veces hay que correr un poco, todo depende del día y de las condiciones. Si el viento es suave o la brisa es suave en el momento del despegue, necesitamos correr más, ¿sí? Es importante que no se sienten ni salten, siempre mantenerse de pie, hacer las instrucciones del piloto, ir hacia adelante y con mucha decisión correr. Ya una vez en vuelo, sí va a ser mucho más fácil sentarse, que básicamente es pasar los brazos hacia atrás de unas bandas que van a llevar a su alrededor y sentarse, pero eso lo hacen afuera, el piloto les indica en qué momento hacerlo y van a ir totalmente cómodos en el momento del vuelo. Pueden llevar su cámara, pueden hablar todo lo que quieran, gritar, no va a haber problema con eso. Es importante tener en cuenta que el vuelo en parapente es una actividad que depende de las condiciones del clima. El piloto escoge con quién volar en el momento de salir. No lo escoge por cara ni por orden de salida. Siempre se escoge las personas por orden de peso y según las condiciones que tenemos. Es decir, cada piloto tiene su propio parapente y cada parapente tiene diferentes prestaciones. Hay unos parapentes que vuelan más rápido, otros parapentes que vuelan más lento. De esa manera, cada piloto, al conocer su aeronave, escoge según las condiciones que encuentre con quién volar. Y de ser el caso, si las condiciones están muy fuertes o se ve que se puede poner en riesgo la seguridad de la actividad o la vida de las personas, se toma la decisión de no hacerlo. Es importante que las personas que estén esperando en la pista siempre estén a un lado de la pista. Normalmente los parapentes van entrando por esta parte y a veces entran a gran velocidad. Es posible que pueda haber un accidente si alguien está en esta parte de la pista. Así que si están esperando su turno o ya volaron y están esperando que el transporte los recoja, lo mejor es hacerse a un lado de la pista. Para el aterrizaje es bastante fácil, es solo seguir las instrucciones del piloto. Depende del piloto y depende de las condiciones en el momento del aterrizaje. Normalmente algunos pilotos
le indican al pasajero que tienen que levantar los pies, pero según las condiciones y según el piloto también le pueden indicar al pasajero que lo que deben hacer es volverse a poner de pie y aterrizar caminando o aterrizar corriendo, según la necesidad del caso. Al igual que en el despegue, las decisiones una vez en vuelo dependen del piloto. Es importante que tengan presente que si el piloto considera necesario aterrizar antes de tiempo, hay que respetar esa decisión. Por condiciones, es muy posible que si las condiciones cambian, se pone muy fuerte o se pone muy suave para prevenir cualquier accidente o para prevenir evitar problemas una vez en vuelo, el piloto toma la decisión de aterrizar antes. A veces, si ustedes quieren, se sienten cómodos, están disfrutándolo mucho y quieren algo un poco más extremo, también pueden decirle al piloto para que le haga alguna maniobra de descenso para que sientan un poco más de adrenalina. Si ustedes no quieren, el piloto no lo va a hacer a menos de que sea necesario. Es posible que se estacione una nube sobre el voladero y empiece a chupar un poco y no deje aterrizar. En ese momento el piloto sí tiene que tomar la decisión de bajar de la mejor forma posible, y normalmente esa forma, la mejor forma posible es haciendo maniobras. Entonces, en ese momento, así el pasajero se sienta incómodo y no quiere hacerlo, pero por seguridad el piloto debe tomar la decisión de hacerlo. Estén conscientes de que siempre, en todo momento, el piloto es el que debe tomar las decisiones y ojalá que cada uno la tome de la mejor manera posible. Y ahí sí a correr. Listo, pasa los brazos. Las recomendaciones es, lo mejor es comer poco antes del vuelo o una comida ligera, bloqueador solar, hidratación, repelente, abrigo, un calzado ajustable, ojalá unos tenis, algo que le proteja bien los pies, y si pueden unas botas mucho mejor. Las restricciones, pues toda persona menor de edad debe estar acompañada de un adulto responsable. No se permiten mujeres en estado de embarazo, personas con problemas cardíacos o problemas de columna vertebral, que le tengan vértigo a las alturas. Lo mejor es que se abstengan a hacer este tipo de actividades o consultarlo con su respectivo médico. Según las condiciones, hemos podido volar personas hasta de 40 kilos mínimo y un máximo de 120, pero todo depende de las condiciones a las que nos enfrentemos. A veces el clima no da para volar personas de 40, pero sí da para volar personas de 60 kilos. A veces el clima da para volar personas de 80, pero no da personas de 120 kilos. Es importante que una vez estando acá en el sitio de vuelo es donde se toman las decisiones en el momento del despegue, y el piloto es quien las toma. Es importante que ustedes tengan presente que deben respetar cualquier decisión del piloto por su propia seguridad. Este es nuestro equipo de vuelo, que comprende de un ala. Esa es nuestra ala de parapente especial para volar dos personas. En este caso, esta soporta 130 kilos, carga mínima, y carga máxima 220 kilos. Es la homologación, pero sin embargo, estos parapentes en sus test de pruebas les hacen hasta de 500, 600 kilos. Es importante que las personas que estén en tierra no vayan a pisar estas líneas. Sobre estas líneas está la vida del pasajero y del piloto. Así que siempre, como les dije anteriormente, es hacernos a un lado de la pista, sea para el despegue o sea para el aterrizaje. Si van a pasar por la pista para tomar alguna fotografía, siempre fijarse en no pisar ni la tela ni las líneas. Entonces, los otros elementos que componen el equipo de vuelo son, esta es el arnés o silla de piloto, que es la que yo voy a llevar en este caso, con su respectivo paracaídas de reserva que está acá situado. Este paracaídas también es especial para dos personas. Soporta 180 kilos en caso de ser necesario. Esta es la manilla de expulsión, solo lanzarlo y se nos salva la vida. Sin embargo, el piloto siempre debe estar capacitado para poder entender las condiciones del día y, de ser necesario, no volar para evitar que tener que sacar un paracaídas de reserva. El otro implemento es el arnés o silla de pasajero, que es esta. Esta sí no tiene paracaídas de reserva, paracaídas lo tiene el piloto,
porque él es el que sabe en qué momento activarlo. Pero ese paracaídas está unido, al igual que el parapente, a las dos personas. Entonces, como poniéndose un morral, por favor, se voltea hacia mí. Eso que estoy haciendo siempre cuando vayan a volar en parapente es la tarea del piloto. Si hay asistentes en pista, como normalmente nosotros tenemos, el asistente también puede hacer esto, que es colocar la silla al pasajero, pero el piloto siempre, antes de despegar, debe hacerlo. Esto no lo vayan a hacer ustedes de pasajero porque sería peligroso. El nivel de accidentalidad en parapente es muy bajo, pero sin embargo siempre puede ocurrir por un olvido, que puede ser que esté mal ajustada la silla porque el pasajero se la colocó sin saber cómo lo debe hacer. Entonces el piloto, como tiene tantos vuelos encima, tantas personas en un día saliendo y saliendo, hace de cuenta en su mente que ya lo hizo y no lo había hecho. Entonces siempre esto que acabo de hacer lo debe hacer el piloto. Bien. Esto lo mejor es... ¿Cuánto pesa? 73 kilos. Bien, ahí está bien ajustado. Los otros dos implementos son los cascos. El casco del pasajero y el casco del piloto. Y vamos a ir a volar. El ala del parapente siempre va a estar unido a este triángulo, que en nuestro caso siempre es llamado separadores, pero realmente más que separar, lo que hacen es unir pasajero, piloto y el ala del parapente. Entonces acá va el ala, acá estoy yo, el piloto, y en esta va a ir el pasajero. Bien, Gerson, ahora en el momento del despegue lo único que tienes que hacer es vamos a caminar en esa dirección cuando yo le diga. Sí, no se preocupe. Primero vamos a caminar, luego vamos a correr. Yo le digo en qué momento. Perfecto. No vaya a saltar ni se vaya a sentar. Si salta o se sienta antes de tiempo va a ser peligroso. Así que lo mejor es estar de pie y hacer lo que yo le diga. Bien, vamos a llamar a otro asistente de pista para que nos ayude a hacerlo aún más fácil. Entonces, una vez salgamos a volar, estas bandas le van a subir acá. Entonces lo que tiene que hacer es pasar los brazos por ahí. Pasa uno, luego pasa el otro. No, por aquí no. Eso. Por ahí se coge estas cositas rojas. En este caso esta silla los tiene, pero no todas las arneses lo tienen. Lo empuja hacia adelante y mete la cola para sentarse. El momento que estoy en el aire ya. Eso lo hace afuera en el aire y yo se lo digo. Bien, perfecto. Por ahora los brazos afuera y va a permanecer de pie. Ahora sí, un asistente, escuche. Vamos. Listo, a correr, a correr. Listo, corra, corra. Pasa los brazos hacia atrás. Y se sienta, mete la cola hacia atrás. Un poco más. Bien.